Bienvenidos a Tienda Kama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videito muy especial porque hoy es un miércoles que se ha quedado un muy buen día para hablar de One Piece, fíjate, como los demás días de la semana. Vaya por Dios, qué casualidad. Hoy en Nakama Suelis os traigo un vídeo pues que es una especie de análisis con un poco de porro y de teoría como siempre, en el cual vamos a tratar de analizar un poquito la serie en general, pero con un pequeño detalle muy interesante. Y es que dentro de poco se acerca el capítulo 1100 de One Piece, que en principio no tiene por qué tener nada de especial. Sin embargo, vamos a ver una cosita, y es que vamos a analizar qué es lo que pasa en One Piece cada 100 capítulos, es decir, en el capítulo 100, 200, 300, y así hasta el 1000, y teorizar un poquito sobre qué puede pasar en este 1100. Vamos a ver que, obviamente, no en todos los centenares de capítulo pasan cosas súper claves para la historia a nivel general, pero sí tal vez momentos importantes para cada arco, momentos que, bueno, que dices, uy, este título de capítulo, o uy, este suceso que se está dando en este capítulo. Vamos a ver que hay cosas muy interesantes en cada 100 capítulos de One Piece y por eso mismo estamos aquí hoy, para analizar todo este percal. Pero Nakama Sueli, de mi vida y de mi corazón, como siempre digo antes de empezar los videitos, si todavía no estás suscrito, por favor, vete ahí debajo y dale al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, para vivir toda esta aventura de One Piece juntos, porque todavía queda bastante One Piece, por suerte. Y además de todo esto, dentro de poco se acerca ese capítulo 1100 del que estamos hablando y me encantaría vivirlo junto a todos vosotros, tanto en el YouTube morado que tengo ahí detrás, como en este de aquí. Así que Nakama Sueli, dale ahí al botoncito guapetón. Vamos a dar comienzo con qué es lo que pasa en el capítulo 100. De ahí iremos saltando de 100 en 100 los capítulos e iremos viendo que, además de que, bueno, que se avanza bastante en la historia cada 100 capítulos, además de eso, también veremos qué es lo que sucede y qué relación pueden tener unos con otros. El primer capítulo importante de esta centena es el número 100, obviamente, y en este hay dos cositas muy importantes. Lo primero de todo es que conocemos a Monkey D. Dragon, conocemos al padre de Luffy, es ese capítulo de Lockdown en el que Monkey D. Dragon aparece y detiene a Smoker para que Luffy consiga salirse con la suya y escapar. Además, este capítulo ya comienza por todo lo alto, con un hombre totalmente misterioso, el cual resultaría ser Monkey D. Dragon, todavía no presentado, y con una frase muy importante del Rey de los Piratas. Dice así: "Estas son las cosas que no se pueden detener, una voluntad heredada, los sueños humanos y el paso del tiempo". Así que mientras el hombre busque la respuesta a la libertad con todas sus habilidades, esas son aquellas cosas que nunca se podrán detener. Y efectivamente, en este mismo capítulo, además de esta gran frase y la presentación de Monkey D. Dragon, como termina el capítulo es con los Mugiwaras ya yendo en el barco hacia la Reverse Mountain, con la famosa escena del barril donde los Mugiwaras apoyan los pies y hacen cada uno su promesa. Es decir, aquí estamos viendo que además de que los Mugiwaras consiguen la libertad en este arco gracias a Monkey D. Dragon, también hacen la promesa de sus sueños, y muy posiblemente esta frase de Goldie Roger fue en este capítulo porque Luffy heredó la voluntad de Goldie Roger. Es decir, en este mismo capítulo vemos los tres principales valores de la piratería: la libertad, los sueños y la voluntad heredada. Además de dejar clarísimo por primera vez en un mismo capítulo los sueños de todos los Mugiwaras y comenzar la aventura hacia el Grand Line. El capítulo 200 es el menos importante de todos, literalmente, respecto a todos estos capítulos de 100 en 100, y que no tiene nada especial. El capítulo se llama Luffy de Agua, o Agua Luffy, según la traducción que pilles, y consiste en el desarrollo del combate entre un Luffy contra un Crocodile, en el que Luffy ya ha descubierto que la manera de derrotar a Crocodile es mojándose las manos y estando con agua, básicamente. Y bueno, lo que sí que podemos ver es una alusión constante a que Luffy no para de hacer el ridículo, y Crocodile se enfada con Luffy incluso porque en una batalla tan seria en la que Crocodile ya la ha derrotado un par de veces a Luffy, pues que en este caso no para de hacer el ridículo y se enfada con eso, con lo que, bueno, no creo que estuviera intencionadamente hecho por Oda, pero en este capítulo 200 vemos un Luffy constantemente haciendo el chorra y el tonto con sus poderes de Akuma no Mi, los cuales Crocodile recrimina que todo el rato hace el mismo ataque y que así no va a avanzar en la vida. Eso sí, termina el capítulo con un ostión epiquísimo a Crocodile, que ahí se le quita toda la tontería. El capítulo 300, Nakamas, es uno de los que más nos puede llamar la atención de todos, y es que para empezar ya empieza fuerte porque el capítulo se llama Sinfonía, haciendo alusión a algo que vamos a ir viendo durante todo el capítulo, y es que este capítulo consiste en cuando Enel ya es derrotado, ha avanzado un poco todo, la guerra de 400 años, muy importante probablemente en relación al siglo vacío y todo lo que no concierne a este, durante todos estos 800 años de transcurso hasta la actualidad, se amaina esa guerra y por fin, poco a poco, todos, Sandians, Andoras y demás, se van uniendo hasta que al final del capítulo se ve una grandísima viñeta en la que por un lado tenemos a un Enel descubriendo pues que ha conseguido
conseguido salirse con la suya y ir hacia la luna, una luna a la cual llama Berth, que se ve gigantesca y que sabemos que de una manera u otra algo va a tener de relación o con el tema de los dioses del siglo vacío o lo que sea, véase como mejor ejemplo la famosa mini historia de Enel con todas las portadas que revelan cosas aparentemente interesantes en One Piece que todavía no conocemos. Y por otro lado, con las famosísimas escenas de Luffy con sus nakamas y con toda la gente de Shandora, de los Shandians y demás, pues bailando, disfrutando y con esa famosa silueta que se ve de Luffy que recuerda totalmente a lo que cientos de capítulos después veremos como un Luffy Nika. Es decir, este es el famoso capítulo en el que nos petó la mente a todos cuando vimos que hablaban de Nika y aparecía un Luffy en un capítulo random de Skypiea haciendo esa chorrada. Pues es este capítulo, el 300, y recordemos que el capítulo se llama Sinfonía. El capítulo 400 no tiene especial importancia respecto a lo que sucede, pero también tiene un título que llama mucho la atención y que va muy de la mano con todo lo que estamos viendo en estos anteriores capítulos. El capítulo se llama La llave hacia la libertad. Y realmente esto puede en principio enfocarse respecto al capítulo porque es el capítulo en el que los Mugiwaras por fin estrellan el Umiresha contra Enies Lobby, entran en este y aparece Chapapá, Fukurou, explicando que cada uno de los miembros del CP9 tienen una llave y que una de esas llaves, al cual pues van a tener que ir derrotando para conseguir una tras otra, es la que liberará a Nico Robin. Y básicamente ahí es donde se reparten un poco los enfrentamientos. Ese es el capítulo. Sin embargo, aquí lo que creo que puede haber un poco de alusión a toda esta movida es el tema de la palabra llave de la libertad, el título del capítulo, el cual una vez más, además del capítulo 300 que se llama Sinfonía, el capítulo 100 que se llama Comienza la leyenda, este último capítulo, el 400, pues que se llama llave hacia la libertad, puede ir dando un poquito más de avance a todo esto. El capítulo 500 se llama Las brasas de la historia, que no tiene aparentemente nada especial, pero bueno, ya nos meten en la historia de por medio, y lo más relevante de este capítulo, sin ninguna duda, es que está desarrollándose bastante ya todo el tema de Shabaudi, pero se nos presenta a una de las piezas claves de toda la historia de One Piece y la cual va a hacer que los Mugiwaras a día de hoy sigan adelante. En este capítulo, en el capítulo 500, se nos presenta a Silver Rayleigh, al Rey Oscuro. También es interesante comentar que los supernovas se encuentran en la casa de subastas en este momento, es antes del puñetazo al Tenrubito, donde hay ese famoso encuentro así desde la lejanía entre Eustace Kidd y Trafalgar Law, los cuales, pues bueno, Kidd sonríe y Law le hace ahí el gesto tofeo. Bueno, pues también es un poco como una imagen bastante graciosa porque 1500 capítulos después, perdona, justo el doble, en vez de estar un Law haciendo así, a Eustace Kidd estarán los dos juntos frente a dos Yonkou enfrentándose de la mano para intentar derrotarles, es decir, justo 500 capítulos después, este gesto cambia a este gesto, mejor dicho. El capítulo 600 se llama La isla del reinicio o La isla de un nuevo comienzo. Es también Shabaudi, sin embargo, ha habido bastantes cosas de por medio entre el 500 y el 600. Más concretamente, todo Impel Down, una guerra de Marineford y un time skip de por medio. Efectivamente, todo esto en 100 capítulos. El capítulo 600 es un capítulo, pues bueno, un poco introductorio al time skip, donde vemos a algunos de los Mugiwaras ya reuniéndose por primera vez como Usopp con Chopper. Y donde vemos pues un poco que no han encontrado todavía a Luffy, que ya están todos los Mugiwaras juntos, pero que solamente falta Luffy. Vemos también a un Brook triunfando por todo lo alto con Soul King, haciendo un concierto y diciendo como palabra final y despedida, vámonos al nuevo mundo. Rayleigh cierra este capítulo explicando cómo tienen que ir hacia la isla Yojin y diciendo que en este momento los Mugiwaras comienzan de nuevo su aventura, un momento bastante épico e importante en la trama. El capítulo 700 no tiene un gran impacto para lo que es el grosso general de la historia, se llama Su impulso o Su reacción, también depende un poco de las traducciones, da inicio al arco de Dressrosa, es decir, es un capítulo que no afecta al tronco general de la historia, pero que sí que da comienzo a un grandísimo arco y uno de los más importantes entre la relación de Luffy, Law y ese futuro enfrentamiento con Kaido. También se revela que Doflamingo por fin ha dejado los Ichibukai, supuestamente. Se revela que Doflamingo tiene la mera mera no Mi en su poder y que esto a Luffy le va a interesar mucho, pero lo más importante de todo es que el capítulo termina, como bien he dicho antes, con los Mugiwaras ya aterrizando en la isla de Dressrosa. El capítulo 800, este capítulo es legendario, yo creo que muchísima gente tenemos incorporados ahí, introducido en la mente qué es lo que pasa en este capítulo. Es un capítulo muy especial y muy bonito que termina con la formación de la flota de los Mugiwaras en contra a todo esto del propio Mugiwara no Luffy. Una negativa de Luffy, pues que bueno, pues que poco a poco va entendiendo que no le queda otra, que todo el mundo está dispuesto a brindar con sake. Luffy no puede rechazar
un brindar con sake con todos esos nuevos amigos que ha hecho, con lo que acaban brindando mientras el narrador nos regala una de las frases más épicas, si no la más épica que ha dicho en cualquier momento nuestro narrador en casi 100 capítulos de One Piece. En ese mismo instante se formó lo que se conocería como la flota de los Mugiwaras. Cada uno de ellos crecería por separado, coincidiendo en un gran evento que sería una revolución para todo el mundo, un gran incidente que cambiará la era para todos los tiempos, un incidente que todavía no es el momento de ser contado. Ya bueno, pues con ese momento nos petó la mente a todos y a tomar por culo. Ya sabéis que mantenemos las dos opciones de que la flota de los Mugiwaras puede tener dos grandes incidentes. Uno, el incidente de Egghead, como bien sabemos que está ya pues ahí en cuanto acabe este posible flashback, puede aparecer ahí, o lo que más apostamos todos probablemente, que se estén refiriendo a ese gran incidente que cambiará todo, porque será en la batalla final, donde aparecerá la flota para ayudar a Luffy y cambiarlo todo para siempre. El capítulo 900 se centra totalmente en Whole Cake y en la situación problemática que hay con Big Mom. Sin embargo, creo que puede haber un poquito más allá en cómo se llama el capítulo y lo que pasa durante este capítulo. En gran resumen, en este capítulo es cuando Big Mom, después de muchísimo tiempo dando por culo con el Wedding Cake, consigue comerse la tarta de Sanji. Me parece ya bastante celebración para que sea el capítulo 900, que Big Mom, después de dar por culo tanto, se coma la puñetera tarta. Y tras eso, y una persecución a los Mugiwaras, hay un cañonazo por parte del barco de Big Mom hacia los Mugiwaras, el cual hizo pues que el barco desapareciera y la bandera se quedara flotando en el mar. Un momento que nos quedó a todos muy locos. Todo el capítulo, por cierto, es un musical. Un musical pues bastante tétrico y aparentemente animado, pero con un trasfondo muy oscuro, el cual hace que acabe pues con los Mugiwaras desaparecidos tras ese cañonazo y lo que he dicho, la bandera ondeando. Más adelante descubriríamos que era Wadatsumi que salvó a los Mugiwaras. Este capítulo se llama Bad End Musical, es decir, un musical con mal final, haciendo alusión precisamente a este mismo capítulo, donde los Mugiwaras pues acaban mal en principio. Sin embargo, sabemos que en One Piece pues el tema de la música es muy importante y me gustaría pensar que, aunque por de manera principal vaya enfocado a este capítulo, este título, también puede tirar un poco hacia grosos generales de la historia, como estamos viendo que hay capítulos que se llaman La Llave de la Libertad, haciendo referencia posiblemente a Luffy, otro capítulo que se llama La Flota de los Mugiwara porque se crea la flota que más adelante será primordial. El capítulo 300, que se llama Sinfonía, pues que este se llame Bath End Musical, puede ser también un poco esa alusión a que la música, pues que todavía está sonando de una manera bastante oscura durante toda la serie de One Piece, porque todavía no han conseguido pues lo que el dios del sol, Luffy Nika, tiene que conseguir hacer, que es que el saque de Binks resuene por todo el mundo mientras amanece y hay liberación. Sé que es mucho porro y os compro que no os guste esta parte de teoría-idea, pero yo creo que todo lo que tenga que ver con música en One Piece va más allá de únicamente el capítulo. Y por último, como no, tenemos el capítulo 1000 Nakamas, ese capítulo que se llama Mugiwara no Luffy a secas, y que lo más importante de este capítulo es que por fin los supernovas suben a la azotea donde se encuentran ya esperando Big Mom y Kaido. Comienza esta gran pelea con un Luffy que es totalmente ninguneado por Big Mom y por Kaido, vacilándole de cómo era eso del rey de los piratas, cuéntanos. Y que bueno, pues que le mete un soplamocos a Kaido con un nuevo ataque que desbloquea a Luffy, el Red Rock, con el cual por primera vez, evento histórico, hace daño a Kaido, le tumba, se queda flipando tanto él como Big Mom, y Luffy dice que él es Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Y bueno, este capítulo pues es muy importante porque es una vez más la declaración de Luffy queriendo ser el rey de los piratas, pero haciéndolo de la manera más épica de todas, y sobre todo, y lo que más destaca de este capítulo, es la unión de títulos con el anterior, con el 999, ya que el capítulo 999 se llama El saque que preparé para ti, o algunas traducciones que dice te espero mientras preparo el saque. Cualquiera de las dos traducciones pueden llegar un poco a lo mismo, y claro, ese título se une al del 1000, que es Mugiwara no Luffy, y literalmente lo que sale es el saque que preparé para ti, Mugiwara no Luffy, haciendo posiblemente alusión a ese saque de Binks, haciendo alusión a que tal vez algo tiene que ver con el saque o el saque de Binks respecto al One Piece. Y bueno, que Oda aquí posiblemente nos contó un poco de siglo vacío mediante este título. Estos son todos los capítulos que ha habido de 100, 200, 300 y así hasta la actualidad. Como veis, algunos son un poco sin más, como el capítulo 200 con ese Luffy de agua, pero hay otros tantos que llaman mucho la atención, como la Llave de la Libertad, como la Sinfonía, este capítulo 1000 con el 999. Básicamente, Oda vemos que sí que hace especial énfasis e importancia a los sucesos generales de la serie en la mayoría de los capítulos que cumplen centena. Y el 1100 Nakamas creo que no puede ser menos, y mucho menos estando actualmente como estamos con un flashback de God Valley recién abierto.
esto Oda puede callarnos la boca y en el siguiente capítulo, en el 1096, ya pues ala, se cierra el flashback con un poquito más de sucesos y demás y a chuparla. Pero sinceramente creo que ninguno queremos eso, ni el propio Oda quiere hacer eso. Nos va a contar mucho más de God Valley. Hay cosas importantísimas, tanto cómo se instauran de manera definitiva los Tenrubitos, qué pasa con ese bebé Shanks que se va por ahí con Roger, qué pasa con esa invasión de los piratas Rocks, que aparezcan Garp y Roger para salvar la situación de los piratas Rocks. Ahora vemos que también hay futuros revolucionarios aquí como Ivankov, Kuma y otra gente, con lo que posiblemente también aquí empiecen los inicios de la Armada Revolucionaria, con lo que Nakamas quiero hacer una apuesta sobre qué es lo que va a pasar en este capítulo 1100. Creo que Oda va a matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, puede ser la aparición del pirata Rocks. Al igual que en el capítulo 500, por ejemplo, fue la aparición del pirata Rayleigh, o en el capítulo 100 fue la aparición del revolucionario Monkey D. Dragon, en este capítulo, en el 1100, puede ser que por fin veamos el rostro, el poder, la recompensa, todo lo que sea sobre Rocks D. Shebeck. Obviamente, acompañada de la tripulación de los piratas Rocks, con Big Mom, Kaido, Shirohige, Shiki y toda esta gentuza. Pero no creo que se vaya a quedar ahí la cosa, Nakamas. También pienso que podemos ver a un joven Monkey D. Dragon, el cual, pues teniendo en cuenta la edad que tiene actualmente Dragon, en ese momento tendría 17 años. Toma ya justo la edad de Kobe. Es decir, actualmente Kobe tiene 17 años y vemos que ella es un tío fuerte que puede apañárselas, con lo que Dragon no creemos que sea un tío especialmente tonto con 17 años en ese flashback. Para mí va a ser un marine, porque en principio intentó pues seguir los pasos de su padre, de Garp, el cual incluso lo obligaría directamente a estar en la marina. Pero claro, ahí es en ese momento en el que Dragon, con toda la movida de los Tenrubitos de God Valley, que ya hemos visto en un capítulo y que seguramente veamos muchas más en estos, empezó a plantearse cosas y a ver que esto no le gustaba, que Dragon se negaba a tener que defender a este tipo de gente, y ahí es donde conocería a Ivankov, Kuma, Jinmei y probablemente otra gente. Con lo que aquí es donde se formarían los inicios de esta armada revolucionaria, con el Monkey D. Dragon formándola y, o por lo menos proclamándola o proponiéndola en el capítulo 1100, justo 1000 capítulos después de que Dragon por primera vez apareciera en el manga. Recordemos que salió en el capítulo 100. También puede ser que se haga alguna referencia a esas tres bases principales de los piratas, que son la voluntad heredada, la libertad y los sueños. Esas frases con las que iniciaron el capítulo 100 de One Piece, con Roger citándolas y mostrándose Monkey D. Dragon ahí al principio. Puede ser que haya muchas referencias a este capítulo 100, puesto que han pasado ya 1000 capítulos de este. Y sobre todo creo que girará en torno tanto a Rocks D. Shebeck como a Monkey D. Dragon. Tal vez meter a los dos con mucho protagonismo es demasiado loco. Y puede ser que antes o después vaya en torno a Rocks D. Shebeck, pero si hubiera que dar una preferencia me quedo con Monkey D. Dragon, precisamente porque habrán pasado 1000 capítulos desde que este hombre empezó a tener protagonismo y a ser presentado. Con un flashback de 7 a 10 capítulos podemos vivirlo absolutamente todo. Me encantaría que vosotros pusierais ahí debajo cuál es vuestra apuesta personal sobre este capítulo 1100, qué es lo que puede pasar. Yo creo que algo especial tendrá, incluso me atrevería a apostar por el título, ¿por qué no? Creo que el título del capítulo tendrá que ver con Monkey D. Dragon y un poco lo que puede ser esos inicios de Armada Revolucionaria. Es verdad que también puede ser algo simplemente como Rocks D. Shebeck o algo así, que también puede serlo, pero apostaría más por Dragon y la libertad. Recordemos que los inicios de la Armada Revolucionaria no se llamaba así. Al principio se llamaba la Armada Libertaria, que es porque se encargaba de liberar sin violencia a todo el mundo de los Tenrubitos y del gobierno mundial y de la maldad en general. Y que a raíz de lo sucedido en Ohara es cuando Dragon ya le petó la mente y dijo: me da igual todo, aquí vamos a empezar a usar la violencia si hace falta. Y es cuando pasó de ser la Armada Libertaria o Libertadora a la Armada Revolucionaria. Pero aquí lo que veremos no es la Armada Revolucionaria, es la Libertaria o Libertadora, con lo que podría llamarse algo así como un paso hacia la libertad o algo de este estilo. Esa es mi apuesta personal, un paso hacia la libertad o algo más cerca de la libertad o un mundo donde la libertad es posible. Yo que sé, alguna movida así con la libertad que pueda pillarse un doble sentido como el que se pilla en el capítulo 400 con la llave de la liberación, que puede hacer referencia a la llave que libera a Robin o al propio Luffy, pues en este caso diría exactamente lo mismo. Se puede pillar por Dragon o se puede pillar por Luffy. Y en principio hasta aquí llegaría este videito, Nakamasuales, de mi vida y de mi corazón. Espero que lo hayáis disfrutado, este repaso histórico que hemos metido a toda la serie de One Piece prácticamente de 100 en 100 y con esa pequeña teoría sobre qué puede pasar en este capítulo 1100, Nakamas. Si os ha gustado el vídeo, además de que pongáis ahí vuestro comentario pensando qué puede pasar, me encantaría pediros, como he dicho al principio, que os suscribierais para ayudarme a seguir creciendo, vivir este 1100 juntos y vivir ya hasta este final y más allá de One Piece, Nakamas. Espero que hayáis disfrutado el videito, regálenme un likecito y suscribiros si todavía no lo estáis. Y nada más, un saludo y hasta mi próximo vídeo.